Bueno, continúa aquí en Rumba 98.5 FM y en Premium 101.1, el gran rumbo del país, que es el rumbo de la mañana. Son las 9:14 minutos. A esta hora tenemos a Gerardo, al doctor Gerardo Polonia Beliar. Él es el abogado defensor, el asistente técnico para su defensa del mayor Girón. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Doctor, su imputado, el mayor general Girón, ha hablado y ha hablado mucho. Sus declaraciones le han dado un giro a este caso. ¿Esto responde a algún acuerdo con el Ministerio Público? No, siempre se han hecho conjeturas. La actitud del señor Girón con referente a él asumir su propia defensa material, una convicción de él, porque él entendía que había cometido un error y que ese error, de una manera u otra, podía colaborar en el sentido de tratar de subsanar en parte ese error. Y entonces un aspecto moral que él lo llevó a él a tomar esa decisión. Delaciones premiadas. ¿Perdón? No hay delaciones premiadas ni nada de eso. No, porque recuerde que independientemente de todo, hay un hecho imputable. Entonces, eso tiene su consecuencia. Evidentemente, ¿qué es lo que ha hecho el Ministerio Público? Usted recuerda que el proceso de las medidas de coerción está fundamentado basado en dos principios. Uh-huh. Primero, el principio de la razonabilidad y el principio de la proporcionalidad. Cuando el Ministerio Público evalúa y ve la situación de la declaración que hace el señor Girón, entiende que por un asunto de las mismas declaraciones, debe de crear lo que se llama el principio de la razonabilidad en términos de la protección del imputado. Uh-huh. Y entonces de ahí es que se destapa y se solicita la variación de esta medida de coerción hacia una medida de coerción de una prisión domiciliaria para garantizar la integridad física del imputado. Gerardo Polonia Beliar, abogado de la defensa del mayor Raúl Alejandro Girón. Sin dudas el país ha estado... De una pieza con todas las declaraciones ofrecidas por su defendido, y justamente una de las preocupaciones en torno a él es el nivel de seguridad. ¿Considera usted que la solicitud de prisión domiciliaria garantiza esa protección y esa seguridad a su defendido? Bueno, yo entiendo que es lo mejor, porque no se puede enviar a una cárcel pública, por más segura que sea. Entonces, si le hacen una prisión domiciliaria, una prisión preventiva domiciliaria, yo entiendo que el Ministerio Público, con su equipo de seguridad élite que tiene y más otras instituciones que se añaden a ese sistema de seguridad, podrían garantizar más la integridad física del señor Raúl. A él le han catalogado hasta de delincuente confeso la defensa de los demás imputados. Y sobre todo de que por rango él no tenía que obedecer ni ser parte de esto. En sus conversaciones con él, este arrepentimiento que le ha compartido él. Como referente a eso, fíjense qué pasa. El problema es que aquí en la República Dominicana hay todavía un sistema de litigación penal muy tradicional. Y ahora mismo la nueva corriente que se está manifestando a través de los diferentes modelos de gestión en términos de lo que es la defensa técnica y la parte que tiene que ver con los procesos penales, es más apegada a una parte sociológica, podríamos decir, y tiene que ver más con la conducta humana. Entonces, el hecho que hayan planteado ese concepto sobre Raúl, evidentemente eso yo lo respeto, pero hay que evaluar la parte, quién es más moral o quién más inmoral, el que se arrepiente cometiendo un hecho o el que cometiendo el hecho no se arrepiente. Entonces es un aspecto conceptual de la moral, un aspecto conceptual de la conducta humana, y tenemos que enfocarnos sobre eso, y eso es lo que ha pasado. Una valoración moral con referente al señor Raúl. No es que evidentemente él sea una persona que haya que aplaudirlo, que es un héroe, nada por el estilo, porque ha cometido un hecho, pero ha tenido la valentía
la honestidad de cometer, de reconocer que cometió un error. Muchísimas gracias, Gerardo Polonia Beliar, abogado de la defensa del mayor Raúl Alejandro Girón, quien justamente ha dado un giro al caso Coral. ¿Y qué giro? Los hombres gracias. De playa, Girón.